Sí, en realidad son dos cosas, no solo el taller, sino aprovecho y ya les cuento que el viernes a las 21 horas en el Centro Cultural Municipal se va a proyectar una película que se llama Cabeza de Chancho. Es una película regional. Entonces, son, es un director regional, un director correntino que participó del BAFICI y que tuvo otros premios, va, tuvo un premio ahí, después tuvo otros premios, digamos, trae dos cortos y la película. Esa sería, eh, digamos, el día viernes sería eso, viernes a las 21 en el Centro Cultural. Eh, la otra actividad y que a la que también queremos invitar es un taller de introducción al lenguaje cinematográfico. Eh, y hacemos mucho hincapié en, en que es introductorio porque puede venir cualquiera, de ¿sí? adolescentes, adultos, niños. La, el requisito es traer celulares. entonces, este director, lo que nos va a dar es una, digamos, una muestra o nos va a enseñar cómo podemos comenzar con esto. Entonces, eso sería en la librería ¿m? de las 10 de la mañana a las 12 y de las 17 a las 19. Serían viernes una proyección. Es, las proyecciones, porque es la proyección de la película, que sería como el plato fuerte del viernes, los dos cortos y el sábado el taller de introducción al lenguaje cinematográfico. ¿Esto tiene algún costo? ¿Es eh, gratuito? La entrada a la, a la película, es, a ver, la película es gratuita, totalmente gratuito, hay que pasar a retirar las entradas por la librería. Es, les damos un bono. Y van a tienen la entrada y no se paga. La entrada al taller, digamos, el costo del taller también es un arancel mínimo que eh, todavía no lo tenemos determinado, pero sí es, es va a ser muy bajo, digamos, como para eh, que, digamos, tenemos que conversarlo todavía con las personas que vienen y demás. Eh, también pasen por la librería a recabar esa información, uh -huh. pero la entrada a la película es gratis y sí, agradecemos ya que estamos a la a la gente de cultura que nos facilitó el espacio del centro cultural. Así que la gente que está interesada eh, o tiene inquietudes con respecto a las cuestiones cinematográficas, eh, pueden acercarse, pueden participar, cualquier edad, este, no hay ningún problema. No, 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 están todos invitados, es decir, sí pueden acercarse, están todos invitados, los esperamos, aparte eh, es algo que ahora comienza y después continuará porque pretendemos hacer un ciclo de cine porque hay muchos, sobre todo muchos jóvenes interesados en la temática, pero eh, por ahí lo que no tenemos es gente que facilite los talleres así más abiertamente. Sabemos que hay algunos, pero bueno, es como para también dar a conocer lo que se está haciendo en la región.